domingo 12 de marzo de 1967. Estadio Latinoamericano. Esa fue una tarde inolvidable. Industriales y Orientales discuten hoy la gran final de la sexta serie nacional de béisbol. En aquella época, los eternos rivales eran Orientales y Industriales. Industriales, visitador, dependerá de Ángel Lumumba García y Orientales de Manuel Cobrero Alarcón. Y debe resultar un tremendo duelo de pecho. Alarcón era excepcional, una eminencia. Bueno, Alarcón era fresco. Un Alarcón pletórico de alegría, fácil como era él, muy cubano, muy criollo. Me dice, ¿quién es el periodista que va a escribir mañana? Digo, yo, granma, chico, ¿qué tú quieres? No, dile a los Orientales que esto va para allá. Y le dije, coño, Guajiro, ¿tú estás tan seguro? Oye, eso está hecho. Le cierren la trocha y preparen el cocuyé. Abre el caire de cocuyé. Abre el caire de cocuyé. Abre el caire de cocuyé. ¿Qué clase de concurrencia? La mayor en la historia de la pelota revolucionaria. Calculan unos 40.000 aficionados. Ya el latino se va quedando. Y han salido los árbitros. Bueno, aquello estaba apoteósico. Había público por todos lados. Tanto público hubo que tuvieron que poner soga en el terreno, porque había público en el terreno. Yo nunca vi que ese estadio con tanta gente, con tanto público, ni con el fervor y el entusiasmo que reinaba en la grada. Son las 5 de la tarde. Discuten las reglas de terreno. Hace unos minutos, ambos managers ofrecieron declaraciones a la televisión. No fue ni una mala, ya yo pasé la mala, creo. Todos los pitches que he puesto lo he tenido que sacar antes de terminar su juego. Fíjole, ese es el béisbol. Pero no crea que nosotros hemos perdido todavía. Trata de ganar, que yo no voy a perder. Ya se retiran los directores Roberto Ledo y Fermín Guerra. Los Orientales salen al terreno. Va a comenzar el juego. Nosotros empezamos muy bien, implantamos récord con 14 juegos seguidos y de los primeros 20 ganamos 19. Ahí está preparado bien. Lanzamiento para Marchetti, le tira y saca un batazo entre Rice, entra a lo profundo, la bola pica, va a dar junto a las cercas. Ahí pasa por primera Marchetti, sigue para segunda, pasa por segunda, ya lo toca de Chávez. Ahí va para tercera, viene a tercera y quieto en tercera con un triple para Agustín Marchetti. Pero de ahí, Urbano se nos lesionó, el picheo no estuvo bien. En tanto, Industriales perdía 11 de 12. Orientales ganó 12 de 13. Estableció una cadena de victorias consecutivas, una racha. Orientales tenía un gran cuerpo de picheo. De esa última etapa, de los 46 juegos, perdimos 30. Oriente, que estaba a 10 y medio, nos alcanzó, nos dio alcance debido al picheo que nos falló. Se prepara, ya se impulsa. El lanzamiento, la tira, saca roletazo por el campo corto y viene buscando el torpedero. Guaguita viene para la goma, viene el tiro a home, regresa a tercera base Guaguita. Tiran a tercera, ahora regresa a la goma, viene el tiro a la goma y ¡ah! De la goma y pierde los segunda base. Fermín inventó mucho, puso a Lázaro Martínez, puso a Trigobra, puso una pila de segunda base y que ninguno le respondió. Por eso fue que la debacle esa, pienso yo. Déjame decirte que esa serie fue fantástica, pero además el
en esa serie se pusieron televisores en la calle, se pusieron, la afición estaba muy latente. Ángel García y Manuel Alarcón sosteniendo un gran duelo en este juego decisivo de la sexta serie nacional de pelota de aficionados. Y miren quién llegó con su tumbador a cuesta para poner mejor esta fiesta de pueblo. Pello el Afrocán, qué bien, qué bien. Bueno, Alarcón era fresco. Él, antes de juego, él dijo que abrieran la trocha y que sacaran el cucuyé. Fue tremendo juego, fue un juego muy apretado. A mí me bonchea mucho con eso de Alarcón, ¿no? Los orientales fundamentalmente, de que yo no le batí, y verdad que yo a Alarcón yo no le batí. Recuerdo que una vez él pasó, estábamos en el latinoamericano y él pasó por frente del dogado de industriales y le dijo, bueno, ustedes tienen 5 hits, repártenselo. Y dice, menos tú, y era Marchetti. Pero Alarcón, cuando aquello era general de brigada y yo era un soldadito de plomo. El juego tuvo 0-0 hasta el séptimo inning. Yo estuve tratando de darle un batazo, pero no me la acercó nunca, me pichó para afuera, pero bueno, con tan buena suerte que le di dos hits. Ángel García, que fue el lanzador a quien le da la bola Fermín Guerra, dio 6-0. Lubumba era un gran pitcher, un gran lanzador, era uno de los mejores pitchers que había en ese momento, pero tenía que enfrentarse contra uno de los mejores pitchers que había en ese momento, Alarcón. En el séptimo inning, estábamos 0-0. En el séptimo inning, ese fatídico para los azules, le abre con base por bola a Echavarría. Echaba en primera a Telemaco, que era la segunda base, sale un elevado al infield. Entonces, posteriormente, el Chivo García a la tercera, le da lo que decimos un quemado de refil, un hit sin fuerza, le cogió un lanzamiento fuera y le dejó ir para refil. Con hombre en primera y segunda. Aria, aguantando el bate, da rolling por primera, que yo me rodillo para que la bola no pasara y la bola da en una piedrecita y se me va por arriba. Eso propicia de que Echavarría anote la primera orientales. No le habían dado duro todavía a García Ángel. Posteriormente, Alarcón da un rolling a segunda. Ernesto Sotolongo, que era el novato ese año, acepta el rolling de Alarcón, rolling fácil, no rolling inofensivo, pero se priva, duda, si tirar a home, porque el hombre de tercera sale para home, definitivamente no tira home, y cuando tira alto, tira un poco desviado. Los orientales toman el mando, 2-0. El latino es un manicomio. Ahí está el Pello entre los aficionados y las mujeres también, afirmando que les gusta y conocen de pelota. Miren esto. Y luego la fita, que era el primer bate, da un Texas. Y hay un fly en Texas detrás de primera. La pelota pica entre Chávez y Marchetti. Otra más. Y esto da las tres carreras. Esto era más que suficiente para Alarcón, que estaba intransitable. La tercera del inning. Y como está Alarcón, esto parece el fin de la dinastía azul. Ángel García, quien tiró tremendo juego, en 6 1/3 se enfrentó a 25, permitió 6 hits, 3 de ellos en este inning, 3 carreras, las 3 limpias, ponchó a 3 y regaló 3 boletos. Hay preocupación en el rostro de Fermín Guerra, bueno, no es para menos. Está molestísimo Ángel García. Agüita López se hace cargo del box. Y la guaguita tiró hasta el noveno lo cerró Street, Guantanamero, Alfredo Street, que era un chinchete. Noveno inning, a punto de caer la dinastía azul. ¡Qué clase de pelota ha tirado Manuel Alarcón!
abrió la serie dándole lechada a Industriales y está a punto de cerrarla con otra. Un día, fíjate si era fresco y atrevido, que pasó por frente de Hogan un día que iba a lanzar él y dijo, tengo 14 ponchados para ustedes hoy. Y yo le dije, pero para mí no hay ninguno de los 14 esos. Fíjate cómo era la cosa. Confiado en el triunfo, hace unos días declaró, cierren la trocha y preparen el cocuyé. El primer secretario del partido de Santiago era de apellido Acosta. Y entonces él había enviado un hombre para ayudar allí en el ánimo con el equipo. Y entonces él se viró y le dijo, dile a Acosta que cierre la trocha y que arme el cocuyé, que mañana nosotros vamos para allá con el triunfo. Se poncha Pablo Cruz, décimo queda el cobrero. Viene Pedro Chávez, de los tres hits de Industriales, dos son de él. Recuerdo yo que ya yo le había dado dos hits, porque la rivalidad de él conmigo era muy grande. Nosotros éramos muy buenos amigos, pero la rivalidad en el terreno era que cuando él me daba ponchado o me sacaba dado, lo gozaba, pero cuando yo le daba, también yo me divertía. Un día me invitó a comer cake porque da la casualidad que me dio un juego en un hit para decidir y él me había dado dos en ese juego. Y entonces, cuando él me dio el segundo, le dije, digo, te van a celebrar una fiesta en Santiago de la Vega. Y entonces, cuando me dio el hit para el right field, que anotaron la carrera que me dejaron al terreno, pasó por el gol y me dijo, dice, ve a Santiago para que coma queque. Era una rivalidad prácticamente en el terreno, ¿no? Porque era el mejor pitch en ese momento y para mí Chávez era el mejor bateador que había en ese momento. Chávez era una gente de un carácter fuerte. Cuando estaba en el terreno, yo pienso que Chávez era un tigre. Yo siempre hablo mucho de Chávez porque yo simpaticé siempre mucho con Chávez por ver con el coraje que jugaba hasta enfermo. Pero esa rivalidad que había entre Alarcón y Chávez era en el terreno, porque después que se acababa el juego, ellos eran grandes amigos. A Alarcón le gustaba un poco tomar, a Chávez no. Pero después yo los veía hablando como normalmente, como amigos, como hermanos. Chávez siempre admiró mucho a Alarcón. Alarcón fue, independientemente de la rivalidad eterna, una rivalidad sana, ¿no? Rivalidad deportiva, regionalista, si se quiere, que hay entre los peloteros Industriales y Santiago. Alarcón era muy buen amigo de algunos de los peloteros Industriales, principalmente de Urbano y de Chávez. Primer strike para Chávez. Le dio dos hits Pedro Chávez en su segunda y tercera aparición a bate, y eso representó que Chávez ganara el Champion Bate con 3.18 de average. Y Sassi, cuando comienza ese desafío, y Sassi estaba de líder de los bateadores con 3.17. Pero en su último juego anterior, el viernes, no ponen a jugar Isasi para que conserve la marca, la posibilidad de Champion Bate. Chávez juega y tenía que dar dos hits al menos para destronar a Isasi. Y dio los dos hits frente a un cobrero que, como se dice, estaba encendido, estaba en tarde de gala. Foul. Dos y nada. Expectación hay aquí en el Latino. Y yo pienso que la última vez, porque me tiró la bola que no me había tirado en todo el juego, me la tiró a medio home, como diciendo, vaya, dale como tú quieras, porque ya el juego está decidido. El lanzamiento, rolling por tercera, el tiro a primera y a un out de la victoria se colocan los Orientales. Cuando viene el jardinero derecho, Agustín Marchetti. Listo Alarcón. Coletazo al box. Se le cae, recupera, tira primera y Orientales cierren la trocha y preparen el cocuyé. Que ustedes son los nuevos campeones del béisbol cubano. Alarcón, héroe indiscutible del juego, espaciado en hombros. Aquello fue tremendo, fue aquello, la gente se tiró al terreno a cargar a la gente y aquello fue tremendo, fue inolvidable. Yo nunca, hasta ese momento,
nunca vi similar explosión de júbilo en el Ladino. Comparable únicamente la de años más tarde, cuando Marchetti le dio el jonrón a Rogelio García en el propio Ladino y con ellos campeonatos industriales. Esto es locura aquí en el Ladino. Se abrazan Ledo y Miguel Cuevas. Por fin le ganamos el juego, ganamos el campeonato y fuimos campeones para Santiago, y es verdad, efectivamente cerraron la trocha y el Cocuyeno, y nos pasearon por todo Santiago en unos jipes descapotados. Y aquello fue tremendo. Él tuvo muchas buenas actuaciones, pero ese día Alarcón lanzó con un control extraordinario, rayano ya, al extremo de que recuerdo que hizo 108 lanzamientos, eso se mencionó mucho. Y de los 108 lanzamientos, 80 fueron a estrés, 28 bolas. Inmensurable, era algo extraordinario. Enseñando el número acababa con los industriales. Todas las derrotas duelen, pero esa sí es una derrota que duele más que nunca. Porque un campeonato casi que tú no tienes en las manos, que se te vaya de esa manera, duele esa derrota. Esa derrota me duró bastante tiempo porque fue una serie ya discutiendo el campeonato y tú sabes que entre Oriente y Ciudad Habana hay una rivalidad tremenda siempre y entonces eso pues lo afecta más a uno. Le llega más aún. El público se tiró al terreno, el público aplaudió y estuvieron largamente ovacionando a los peloteros orientales que se llevaban en hombro al arcón, pasearon en hombro al arcón. Una vez que se retiran del terreno y ya están en los cuartos de vestir, al arcón tiene que volver a salir al terreno ante la insistencia de los aficionados, ¿verdad? Y entonces vuelve otra vez la tronadora ovación, el reconocimiento. Ese año del 67. Cuando terminamos el juego, los compañeros míos, Roldán Guillén, Emilio Vargas, Salcedo, Quindelán, Echavarría, vaya, los que más cerca siempre estaban en broma con uno, me cogieron y me metieron debajo de la ducha, vestido de pelotero. Pero que en esos momentos, compañeros que trabajan en la seguridad personal del comandante, subieron dos y dijeron que debía de bajar otra vez al pasillo del estado porque el público no quería salir. Y entonces bajé así mismo mojado hasta la entrada a la escalera, donde me encontré un niño como de unos 10 años, más o menos, que llorando me dio la mano, vaya, me llegó, ¿no? Me dio la mano y dice que él era hasta la muerte habanero, pero que no dejaban de entender de que yo era el mejor y que por eso me saludaba. Un triunfo muy merecido para Orientales, que nunca se dio por vencido. Alarcón, de 26 años, le da a Orientales el primer título. Es el gran héroe. Tiró juego completo, permitió solo 3 hits, no dio bases y ponchó a 10. Se cayó la dinastía azul. Cayó la dinastía azul. Bueno, cayó la dinastía azul, yo sí, cayó la dinastía azul. Yo diría que la derrocó Alarcón. Alarcón derrocó la dinastía azul. Porque ese día lanzó al Alarcón el juego de su vida. Lo sentimos mucho, pero bueno, cayó frente a un equipo que se lo mereció y frente a un pitcher que demostró que era el mejor. Cumplió con su pueblo, que dijo que abriera la trocha y que sacaran el cucuyé. Y todo, bueno, tuvimos que resignarnos y esperar a otro tiempo. Yo voy a clasificar aquí alguna cosa fija que puedo desclasificar ahora que estoy jubilado. De Olivar los Industriales. Un hombre fenomenal. En la pelota yo he visto pocos que tengan la voluntad y además la destreza que él tenía. Chávez me decía que Alarcón es el mejor pitcher que le vio en Serie Nacional. No podemos olvidar
jugadores de la talla de Manuel Alarcón, jugadores que han trascendido a través de la historia en el béisbol de nosotros, nosotros que tuvimos la posibilidad de conocerlo. Muchos jóvenes, como te decía anteriormente, no lo conocieron, pero una gente tan grande, admirada, porque yo pienso que la grandeza de un jugador o de cualquier hombre es cuando el contrario te valora. No es que tú juegas con él en ese caso, no. Yo a Alarcón tengo el mejor sentido de la palabra. Pienso que ha sido de los grandes, grandes del béisbol cubano, que siempre tenemos que recordarlo, esta generación y las próximas generaciones que vengan atrás. Noveno inning, a un out de la victoria, se colocan los orientales. Listo, Alarcón. Boletazo al bot, se le cae, recupera, tira primera. Y orientales, cierren la trocha y preparen el cocuyé, que ustedes son los nuevos campeones del béisbol cubano. Se cayó la dinastía azul. La traición es nueva.